Hola, hoy les vamos a continuar con nuestro proyecto de Among Us para hacer nuestros tripulantes. Vamos a hacer la mochila o los tanques de oxígeno. Para eso vamos a necesitar el estambre con el que estamos trabajando, que es acrílico, un poco de relleno, aguja, tijeras y seguimos trabajando con nuestro gancho del 2.5. Entonces, ya que tenemos nuestro cuerpo terminado, vamos a seleccionar cuál es el que vamos a querer para el frente y cuál es el reverso. Vamos a poner este de reverso. Vamos a tomar un poco de estambre. Vamos a hacer una cadena. Ah, y por cierto, también vamos a necesitar marcadores. Entonces, ya que estamos aquí en el centro, vemos el centro de nuestro muñeco y este es el centro. A ver si lo pueden, voy a poner aquí una marquita. Ese es el centro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a contar 1, 2, 3. Y 4, para que no nos quede tan flaco. 2, 4. Ok, entonces son 3 y el centro. Y del centro otros 3. Entonces, este es nuestro centro. Y vamos a empezar en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10, 12. En la vuelta 13. Vamos a meter nuestro gancho. Sacamos. Está uno. Dos. Tres. Llegamos a la esquina, giramos, me quito este, y hacia arriba tejemos 8. Cinco, seis, siete y ocho, todo sobre la misma línea. Giramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Giramos. Aquí está nuestro marcador. Miren, así va quedando. Seguimos aquí. A ver, ahora sí, ya vamos a terminar nuestra primera vuelta. Vamos a dar la vuelta. Y empezamos la que sigue. Estos ya son medios puntos más normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Ya vieron? Así queda nuestro espacio de nuestro cuerpo. Este es muy delgado, entonces hay que hacer otra vuelta. Entonces ya hicimos nuestras dos vueltas con 30 medios puntos cada vuelta. Entonces ahora vamos a hacer las disminuciones. Vamos a tomar la parte de afuera de nuestra cadena. Vamos a hacer una, dos y tres. Jalamos, cerramos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Otra vez. Uno, dos, tres, jalamos, cerramos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos y tres. Jalamos bien. Ay, se me quitó este marcador. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y uno, y dos y tres. Jalamos, cerramos y medio punto. Y terminamos nuestra primera vuelta. Entonces ya vamos a ir cerrando los tanques de oxígeno. ¿Ya vieron? Así va. Entonces la que sigue, vamos a hacer una disminución y uno y dos puntos. Una disminución tomando la parte de abajo. Y uno. Y dos. Ok, vamos así. Vamos a hacer toda la vuelta. Ya que hicimos nuestra vuelta de dos medios puntos y una disminución, vamos a aprovechar para rellenar un poco. Y no se quede. Y no sea complicado. Entonces vamos a meterlo primeramente en las esquinas para que quede bien. Estoy utilizando relleno para almohada. Hay uno que es. Lo pueden encontrar en tiendas para tlapalería. Para. Perdón. Tiendas para donde venden los materiales para tapiceros.
O también en las tiendas de telas. Hay uno que es verde. Ese no se los recomiendo. Sale, se hace muy feo. Se apelmaza. Hasta como que se deshace. Creo que hay que utilizar un poco más, de mejor calidad para que nuestros productos duren más tiempo y sobre todo si están en contactos con niños, no se vuelvan tóxicos por el polvo que desprende el relleno. Bueno, entonces ya estamos así. Miren, ya vieron. Ya quedó relleno y ya está firme, no está todo aguado. ¿Por qué? Pues porque al final los pueden echar, como son de estambre, pues los pueden echar a lavar perfectamente en la lavadora, de preferencia dentro de una funda para almohada. Ahora, toda esta vuelta vamos a hacer puras disminuciones. Los pueden poner en ciclo delicado y no les pasa nada. El estambre que estoy utilizando se llama Candy y es de marca Omega, entonces no se despinta ni pierde color. Entonces es bastante aguantador en el caso de que sean dos para niños y no tiene, y es 100% acrílico, entonces no hay problema de alergias, porque luego hay estambres que tienen acrílico y cierto porcentaje de lana. Y a veces la lana, después de los lavados, hace que los otros amigurumis, perdón, pierdan tamaño y se pueden llegar a causar alergia a alguna persona que tenga alergia a la lana. Entonces, o también pueden ocupar hilaza. Nuestro impostor mide aproximadamente 10 centímetros, entonces si lo necesitan hacer más grande, puede que sean, son los mismos puntos, pero pueden ocupar un estambre más grueso o este estambre, pero en doble hebra. Perdón, se me está olvidando. Disminución. Listo. Queda otro espacio. Vamos a seguirle dando otra media vuelta. Otra disminución. Vamos a dar un medio punto. Cortamos. Insertamos nuestro estambre, nuestra hebra en la aguja. Vamos a terminar el medio punto. Ok. Lo pasamos. Y vamos a cerrarlo a modo que quede así. Puntada más para que quede bien cerrado, para que no vaya ni una fuga de relleno. Vieron, quedó bien cerrado. Vamos a perder nuestra hebra. Metemos por aquí o por donde ustedes gusten. El chiste es perder la hebra para que no quede expuesta. Jalamos
Cortamos y acomodamos bien. Y listo, tenemos nuestro tanque de oxígeno. Aquí lo tengo en rosa, en color agua. También ya trae su mochila o su tanque de oxígeno. Y en azul. Ok, entonces ahora vamos a hacer el visor. Entonces, si les gusta, pues me ayudarían mucho si lo comparten. Y pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube. Muchas gracias.